así, que tenía el antebrazo pegado al abdomen. Y ahora se calientan acá Rivero y Alexis Vega. Ya llegan a separarlos y hay una roja. Y me parece que es para Vega, ¿eh? Entre la multitud, entre el montón de los futbolistas. Los pambazos, dicen. Con los pambazos. Ahora, Dani, que nos cuente el cambio, porque Juaz nos dice un lonche del Payo o las gorditas del Vado. Pedro Hernández, hoy como titular en la defensa central, medio campo, a buscar a Pedro Hernández, Cota, el capitán trata de evitarlo, pero es imposible. El León, apenas arrancando el partido, ni siquiera hemos podido saludar a Israel Romo. Israel, un gusto saludarte, pero antes de utilizar el partido, suponía que... Se quitó la playera estando amonestado. Así que qué desconcentración. Producto de la emoción para Soteldo. Tigres va a tener.
es al especialista Paco, al que le reclama, al neurólogo, es al que le dice que no puede sacar a los jugadores de la cancha. Bueno, eso es un protocolo. Quiere sacarlo, ya los doctores de Tigres trataron de calmar a Guiñac, pero no, Guiñac dice que no, que los deje. Pero es un protocolo que... En carrera y le pega con parte externa al... pegado al palo, a la izquierda del arquero que se vence, a la derecha lo cobró con gran seguridad Macías. ¡Cero! ¡Lo ganan las Chivas! ¡Golazo! En la calificación, ahí es donde nos vemos. Atención porque Manota recupera la pelota. Aquí está Mauro. ¡La pica! ¡Gol! ¡Va caminando! ¡La falló! Poquito de personalidad a Romo y en un equipo plagado de figuras. Sí, se necesita también carácter para pedir la pelota. Pero bueno, ahí la vamos a dejar botando para que... Esperando desde el banco. Era Nahuel haciéndola de lujo. Y se equivocó y atención, Marcel. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El Pachuca tiene 10. Pues ni siquiera un esbozo era lo que ahorita en la... ¡Uy, qué golpe! Sí, y se va expulsada, no se ha enterado, ¿eh? ¡Uf! Pues qué contacto, mira, sobreviví. Para ellos lo más importante es ver a la jugadora que le pegó, ¿no? O sea, sí. No se entera. Atropello y ahí Armando pues tendrá que meterle personalidad Guillermo Pacheco para mediar la situación y ¡epa! Y ese empujón de Tecillo estuvo de más, Armando. Sí, pero es que se ve la falta de personalidad que tiene.